La Presidencia del Poder Judicial dispuso la conformación de las 10 salas de la Corte Suprema y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria correspondiente al presente año judicial. Señalan asimismo que los magistrados que se desempeñaron como jueces supremos provisionales deben cumplir con terminar la carga procesal que tuvieran pendiente. Del mismo modo, se ha dispuesto que los jueces supremos titulares Elvia Barrios y Ramiro Bustamante continúen como integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada estableció la conformación de sus 10 salas superiores para el año judicial 2024. Esta resolución será remitida a la Oficina de Administración de dicha instancia para su anotación en el legajo respectivo y para los trámites que correspondan. Finalmente, el Ministerio de Cultura aprobó declarar Patrimonio Cultural de la Nación dos tomos de la primera edición de la obra Peregrinaciones de una paria, escrita por Flora Tristán y publicados entre 1833 y 1834, y que también pertenecen a la Biblioteca Nacional. Esta obra es relevante para entender los sucesos políticos y sociales y las costumbres peruanas de la década de 1830. Además, estos dos tomos presentan singularidades como los sellos del historiador Raúl Porras Barnechea.